Oración guiada del Salmo 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Señor, protégeme este día y cubre a mi familia con tus alas. Tú conoces el futuro y sabes dónde están los peligros y las trampas del enemigo. Guíanos con tu mano a toda verdad. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Su brazo es escudo y coraza. No permitas que por nuestra necedad o falta de sabiduría tomemos decisiones erróneas, ni dejes que nadie ponga en nuestra mente ideas que no están cimentadas en tu palabra. Cúbrenos, protégenos, como una gallina cuida a sus pollitos. Acurrúcanos en tu regazo y nútrenos con tu cariño y tu cálido amor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Líbranos de personas mal intencionadas, de los falsos corazones que buscan ganar nuestra confianza con sonrisas falsas, con adulaciones o aún con dádivas que buscan realidad esclavizarnos y alejarnos de ti. Cuídanos de aquellos que quieren robarnos tu bendición, que nos acechan como si fuésemos seres indefensos, pero sabemos que te tenemos a ti. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Te pedimos, Señor, que nos cubras con salud, con ánimo, con fortaleza física, con energía para llevar a cabo nuestras tareas diarias y para ayudar a servirte a ti y a nuestro prójimo. Danos inteligencia para dedicar tiempo a proyectos fructíferos, para no perder los recursos que nos has dado buscando metas o premios que solo existen en nuestra imaginación. Que nuestra fe no se pase en emociones, en promesas humanas, y que nunca usemos tu palabra para buscar nuestros egoístas fines. Porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Intercedemos por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos, que ellos puedan ver tu mano sobre nuestro hogar, tu bendición que enriquece y no acarrea tensiones ni tristezas, que ellos vean que ni la plaga de la división familiar, ni el cáncer de los vicios y la ociosidad ha tocado nuestro hogar, y que podamos testificarles a ellos y a todo el mundo para que tu nombre sea exaltado y corazones vengan a ti y tú cambies sus vidas. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ponemos en tus manos todo asunto legal, toda situación que está fuera de nuestro alcance. Toca aquellos corazones en autoridad y danos gracia ante todo juez, toda entidad legal, migratoria, ante cualquier oficial,
y ábrenos las puertas, que toda decisión sea favorable a nosotros. Aún envía a tus ángeles a quitar todo obstáculo y a cuidarnos de toda trampa que no podemos ver. Sobre el león y el áspide pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Que la victoria que nos das no cause altivez en nuestros corazones, que al ver a nuestros enemigos espirituales derrotados, no nos lleve a pensar que fuimos nosotros por nuestra capacidad o nuestra humana inteligencia que fuimos liberados. Que no nos llenemos de orgullo humano. Danos humildad de corazón, porque esto nos dará verdadera fortaleza ante cualquier enemigo. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te damos toda la gloria y la honra. Nuestros corazones están sometidos a ti, porque tú nos has amado primero. Y aun sin que hubiese en nosotros nada digno de tu santidad, tú nos rescataste, nos limpiaste, nos perdonaste y nos has dado victoria, felicidad y abundante bendición. Que nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra actitud hacia nuestro prójimo te glorifique en todo momento. Amén.